amigos de Orilla de Perro, bienvenidos a otro episodio más de Tomando Cervezas en la casa del, en la Cueva del Perro con mi amigo Enrique. El día de hoy vamos a probarla. Hoy vamos a probar una más de la Casa Robinson, una más de Trooper, de Iron Maiden. Metal, viva el metal. Vamos a probar The Number of the Beast. 666, señores, nos vamos a pudrir en el Number of the Beast, cabrón. No. Ay, no más. Sí. ¿Qué mejor su nombre de cerveza? No me pusiste mamada. Sí, no, Iron Maiden ha sacado. ¿Cuántas cervezas tiene Iron Maiden? Son un chingo, güey. Esos güeyes van por el business, pero no importa, tomen nuestro dinero. Nos duele madre. Compraremos todo. Digo, son mejores sus canciones que sus cervezas, pero vamos a ver si. Ha habido buenas, si esta ha habido es una buena. La probamos una Sun Steel que estuvo muy buena. A la Sun Steel está buena, la que tiene sake. Yo el pedo que les veo a las Iron Maiden luego a veces es el precio, güey. El precio a veces así como duele. Sí, estas cervezas de Iron Maiden. Esta en especial, como la compramos en una casa de cervezas, ajá, como 100, 110 pesos, una cosa así, ¿no? Se acostumbra. Duele. Sí, si en el súper son caras. Miren, lo primero que les digo es que se ve turbia. La tuya se ve más turbia. Sí, una cerveza turbia, un color caramelo. Grasa bolero. Sí, se ve turbia. Espuma. Se ve como melaza, se ve turbia así como color melaza. Linda cerveza, olor. Ay, güey, espérenme. Esto huele. Huele fuerte. Huele como. No hemos probado otra cerveza que huela como esta. Déjenles digo que tiene un olor. Huele. Tiene un olor particular. Huele como clavo. Clavo de olor, ¿no? No huele a clavo de olor. Huele fuerte. Huele bastante. Huele bastante fuerte. Déjenle tomo una fotito para. Ahora se me olvidó la beer can, pero bueno, le tomamos una fotito aquí a la cerveza. Híjole. Tiene un olor bastante. Huele como a whisky. Exacto, huele como a whisky. Huele como a whisky, ¿no? Uh-huh, huele como a bourbon. Espérate, huele a bourbon y ahorita si la agitas un poquito, salen las notas de melaza fuerte. Huele bastante a azúcar morena. ¿A melaza? A melaza, azúcar morena, mucho. A tepache de melaza. A piloncillo. Pues vamos a ver qué tal. A piloncillo. A piloncillo. Huele a piloncillo. A melaza, pero el piloncillo es mexicano. Sí. El piloncillo es la melaza mexicana. Ya cristalizada, por si no sabían. Ah, huele a piloncillo mucho. Ay, cabrón. Está rara. Y sabe mucho a piloncillo, mucho a tepache, como a tepache. ¿Sí? Como a tepache. No a piña. No sabe tan dulce. Sí, sabe dulce. Sabe con una cerveza oscura, light. No, de hecho, no sabe a cerveza. Me sabe mucho a piloncillo, a fermentado de piloncillo. Como a calabaza, como notas de calabaza. Híjole, tiene un gusto particular. La verdad, no está es... está muy rara, cabrón. No es fácil de tomar. No es para todos los gustos. Amarga. Amargosa. Piloncillo, como calabaza, como tepache, como tepache amargo. Como a naranja pasada. Mm. ¿Verdad? Y ese gusto a naranja pasada, pues no es muy de mi agrado. Ahora que también tiene 6.6 grados de alcohol, ¿eh? Oh. Ay, cabrón. Contiene cebada. Tiene trigo. Como a calabaza en tacha. Calabaza, sí. ¿Verdad? Como calabaza en tacha, tal como cual. Como calabaza en tacha. Con tantito café. Sí, como calabaza en tacha. Difícil de tomar, bastante difícil de tomar. Por esas notas así como a naranja pasada. Sí, te ha tocado, ¿no? Que agarras una naranja y te digas, sí, estás esperando tu naranja bien contento. Ya está media fermentada. Y de repente te la metes y, ¡ah! Y de repente, ¡ay, cabrón! Ya estaba media pasada. Así como que, ¡ay, cabrón! ¡Qué asquito! No sé si me la trago. Pero... así está. No like it. No, a mí tampoco. Híjole. ¿Qué podemos decir? Sabe mucho. Chingado. Y es... Nos rompió el corazón. Nos rompió el corazón. Y costó 120 varos, Enrique. Y está como para echarla. Y es The Number of the Beast. Y está como para echarla al drenaje. No, wey. Tampoco. Digo, no, la vamos a tomar porque nos costó. No, sí está tomable, güey. Pues yo me la voy a tomar porque, por lo que costó, güey. Pero... pero sabe rara, güey. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Y si le ponemos tantito Sprite?
Pues chingado, pues ni. Güey, pues ya. Ay, ya, ya nos ya tocaba, güey. Bueno. Qué bueno que no compré dos. Es una experiencia que tienen que tener, amigos, Y es edición limitada, Porque sí, pues qué bueno, porque yo no me tomo dos. ya después de como del cuarto trago, como que ya le vas a agarrar. Es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido. Está, híjole. Ay, es que ay, no está mala, güey. Lo que pasa es que está rarita, güey. De aquí, pues les quisiera yo decir más de los ingredientes, pero esa maldita manía de pegarle las etiquetas de importación sobre la etiqueta normal. Ay, ay. Bueno, aquí dice que no la deben tomar mujeres embarazadas, y yo diría que no la debe tomar el público en general, ¿no? Ah, no, tampoco está tan. No, no está tan mala. No está tan. Pero digamos que aún así se va a ganar un thumbs down. Doble. No, doble no, güey. No, güey. Doble la Werkier Wiener, la verde, güey, la de. Fíjate que yo prefiero tomarme una Werkier de esa española gachísima. Bueno, no te duele tanto el cuello. ¿10 sí, pesos te vale diez, madre, no? 10 pesos, güey. Esta costó 110. Nos hubiéramos podido tomar 10 cervezas de las Wirken, güey. Un 24, güey. 10 cervezas de Carta Blanca. Unos barrilitos, güey. 6.5 de barrilitos, güey. Pero bueno. Thumbs down. Y por favor, amigos, recuerden suscribirse, activar sus notificaciones y darle like al video. Naranja pasada, no, no good, no like, sí. It, no nada. Y ahorita vamos a catar la siguiente casa de cerveza, la casa Robinson, a ver qué tal. Prefiero escuchar a Iron Maiden que tomar esta cerveza. Definitivamente. Está mejor la canción que la cerveza, un poquito. Bastante mucho.